Bienvenidos a Robita Vita. Hoy vamos a hacer por fin una manta de bebé que muchos me habéis pedido como cobija, que me ha hecho mucha gracia y me ha gustado mucho el nombre, porque la verdad que mola, la verdad que tiene sentido, mucho sentido. Bueno, os he dejado así el plano en abierto para que veáis un poco el efecto que provoca esta manta. Es súper carentita, ¿vale? Y bueno, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a utilizar este ovillo que estáis viendo aquí que ya está montado, quería que lo vierais tal cual, que. Para quienes lo busquéis exacto, exacto, se llama Bichantilly eh, Jaspé de Katia. El número es el 260, ¿de acuerdo? Entonces, si lo queréis hacer justo en este color, necesitamos tres ovillos. Tres, cuidado, ¿eh? Luego, después, vamos a necesitar este ovillo, que se llama Katia Bombón. Como veis, es un azul clarito. Os voy a decir el número exacto de ovillos si soy capaz de encontrarlo, porque se ha quedado oculto en la etiqueta. Perdón, que veo menos con gatos cayola. 226, el color 226. Eh, es un azul clarito, si lo queréis. Así que 260, el número 226. Pero cuidado, este se llama bombón. Os explico, podéis hacerlo en este Katia bombón toda la manta, porque el texto, el tejido es exactamente el mismo. Las agujas son las mismas. Lo único que cambian son los colores. Entonces, en este bombón son completos, es decir, son eh, de un solo tono. Y en el Big Chat DG, lo tenéis de bastantes eh, cambios de color. Entonces yo en este caso la he hecho en azul. A mí eso de niño o niña, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Mm, yo cuando trabajaba en la escuela infantil le daba las Barbies a los niños y las pelotas a las niñas. ¿Por qué? Pues porque al final los niños juegan con todo. Así que. y viene muy bien para su desarrollo, eso que lo sepáis. Así que bueno, pues aquí lo tenéis y vamos a empezar a. Vamos a empezar a hacer la mantita. Eh, acordaros, la vamos a hacer esta vez en dos agujas, pero. Con un final en crochet. Vamos a hacer un mix para que juguemos con las dos técnicas. Si alguna persona no quiere hacerla en doble, en doble sistema, os explico cómo hacerla, ¿de acuerdo? En un solo sistema. Así que comenzamos. Para empezar os voy a explicar las agujas que voy a usar. Si os fijáis en la etiqueta, ¿vale? Tenemos aquí 4,5 Europa, 7,8 en americano, ¿vale? Yo voy a usar la del 5, la europea, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Podéis elegir bien agujas circulares, como es en mi caso, ¿vale? O podéis utilizar las agujas clásicas de toda la vida, no hay problema. Si lo vais a escoger hacer como yo lo voy a hacer, pues es muy sencillo. Vamos a montar los puntos, tiramos la manta entera en, aguja, en, dos, en dos agujas y cuando tengamos el largo que necesitamos con tres ovillos, entonces lo que haremos sería pasar a eh, hacer el bordillo de la manta, lo que es todo el canto, en este azul clarito que os he enseñado, pero lo vamos a hacer a croche. ¿Qué me dices? Mira, no me apaño. Yo en crochet no soy de crochet. Pues mira, muy sencillo. Eh, empezáis por el azul claro y vais cambiando, vais haciendo cenefa. Es decir, hacéis como tres filas en azul clarito y siempre en los laterales tendréis que dejar como cinco puntos, más o menos tres, cinco puntos dependiendo, porque eso ya lo tendréis que calcular en azul claro y tendréis que estar ya mezclando. Con lo cual ya se complica un poco. Entonces, eh, yo lo que intento es que podéis empezar a hacer proyectos incluso en dos técnicas, pero cosas muy básicas para que os resulten más fáciles. Entonces, os lo explico de esta manera y podéis optar por no hacerle el bordillo o hacérselo o todo de un color. Ya eso, ya elegís vosotros, ¿vale? Así que lo primero que voy a enseñaros es: vamos a quitar la manta de fondo porque complica la visual. Eh, elegís las agujas, en este caso del 5, y como veis este hilo hace pelo. Es muy bonito, pero tiene una complicación. Por cierto, se parece mucho al otro hilo de Katia que se llama polar. No es igual, pero sí se parece. Para bebés, mucho mejor este. Entonces, hay un, un pequeño fallo para cuando vas a tejer a crochet. Y es que si no partes de una base ya construida, es decir, como aquí que ya tenemos nuestro tejido hecho, ¿no? es más fácil meter los puntos en crochet ya así más o menos que empezar a crochet. ¿Por qué? Porque no, hay, no se ven los puntos, es que no se ven, entonces eh, sería muy complicado. Por eso, la técnica que yo voy a hacer es un mix, ¿de acuerdo? Probarlo porque realmente es muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sé que tengo gente súper principiante de dos agujas en el canal y os animo porque la verdad que es muy fácil. Si os fijáis en el pañuelo que colgué de dos agujas, es prácticamente el mismo sistema. Lo único que incluso en el de dos agujas del pañuelo era más complicado porque había que hacer aumentos. En este no, en este es súper fácil. Haríamos un punto deslizado. Bueno, pero sí, un punto deslizado, perdón. Sí está bien, está bien. ¿Vale? Que es lo que hacíamos en el pañuelo, que es lo que hacemos en croche cuando empezamos. Fácil, vale. Una vez que tengamos esto, a ver que se me engancha el ovillo para variar. A ver, vamos a quitar el cable de aquí en medio. Ya te digo, si lo hacéis con dos agujas y os apañáis súper bien, es perfecto, ¿vale? O sea, no, por eso os digo que es que no es necesario que sean circulares porque nuestra manta es cuadrada. Lo que pasa es que yo las tengo compradas así, no me voy a hacer con dos juegos para lo mismo. Montar los puntos es muy fácil, lo sabéis de otras veces. Cogemos el hilo de la derecha y lo cruzamos. Sin soltar, pasamos el de la izquierda y pasamos por delante el de la derecha. Estos puntos no los apretéis. Si los apretáis van a ser un desastre. Hay que montar 76. Yo en la muestra os voy a montar bastantes menos para que no se os haga eterno, ¿vale? Entonces, es muy, muy fácil. Vamos montando puntos hasta que lleguemos a 76. Que queréis gastar más ovillos o queréis hacer una manta más grande. Esta es para un bebé, ¿vale? Un bebé cuando digo recién nacido, ¿vale? Entonces, si por ejemplo anda entre los... Seis meses, mmm, si sí está todavía bien de tamaño, pero si lo queréis alargar en tiempo, es decir, que funcione la manta para cuando el crío a lo mejor tenga un añito o más, os recomiendo meterle por lo menos otro billo entero de este color. Entonces eso ya, me vais a preguntar adaptaciones, luego al final mediremos la manta cuando acabemos y os digo la medida exacta que se ha quedado, ¿vale? Mira, hacemos 10 puntitos para hacerla, creo que llevo 10. Mira, cuando lo pongáis así de lado... Si vais a arrastrando así, podéis medio contarlos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, pues hasta aquí sería el montaje que ya habéis visto que es muy sencillo. Vale, vamos a pasar a lo que es comenzar. Para comenzar, es súper sencillo. Bueno, a este cabo, si podéis que os sobre menos, vale. Yo os estoy haciendo una muestra y no importa, pero evitar que haya tanto. Entonces, si os fijáis bien, aquí tenemos el primer punto, lo podemos tocar, vale, pues un punto derecho. Que sería meter la aguja por debajo, cogemos hilo y sacamos. Si tejéis al modo de siempre, ¿vale? Es que yo te, tejo continental, entonces me re, porque soy, soy más ganchillera y me cuesta tejer en, en el clásico. Sabéis que hacíamos así: a ver, pero que no la lié yo. Pasáis el hilo y después sacáis, ¿vale? Metéis, pasáis el hilo y después sacáis. Que sé que más de uno me lo ha preguntado, ¿vale? Eh, resulta que se llama continental. Yo no tenía ni idea, sinceramente, sabía. Que tejía un poco raro, pero no sé a qué significaba. Y es que esto viene un poco del crochet, que llevas el hilo aquí. Para mí me resulta más cómodo. Entonces, pues bueno, apañaros de la manera que más os guste. A mí me gusta más estar con las dos manos danzando. Y por eso lo hago así, pero no pasa nada, ¿vale? Podéis hacerlo de la que queráis. Ya habéis visto que no hay diferencia en el final del tejido. Y como veis, es todo el rato a derecho, a derecho, a derecho, a derecho y a derecho. ¿Veis qué fácil? No tenéis que hacer nada, nada más que tejer en derecho todo el rato. Giramos, otra vuelta. ¿Veis? No tiene nada que hacer más. O sea, es todo el rato a derecho hasta que acabemos los tres ovillos. Cuando lleguéis al final de un ovillo, si tenéis que unir el, el, el cabo al nuevo, hay un vídeo en mi canal que se llama Nudo Cirujano. Buscarlo, si no os dejo un enlace en la caja de información abajo. Para que sepáis bien, pues si no sabéis hacer un empalme con seguridad, evidentemente para que evitéis que se pueda luego soltar el, el ovillo, ¿entendéis? Entonces, el nudo cirujano es un nudo que sustituye muy bien cualquier tipo de enlace hecho simplemente con un, con un nudo común y vais a ver cómo evita que, 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 esa, que esa unión os dé un disgusto a largo plazo, ¿vale? Que no es el primero que se le suelta en mitad de la labor el nudo y ¡pum! Premio gordo, a ver quién arregla eso. Bueno, pues ya veis, esto es muy sencillo. Ya estáis viendo que es muy sencillito, va creciendo y es muy fácil. Pasamos a cómo cerraríamos este proyecto. Bueno, pues ahora imaginaros que hemos terminado nuestros tres ovillos, que evidentemente esto es una muestra, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es cerrarlo. ¿Vais a preguntarme cómo se cierra? Muy sencillo. Veis claramente dos puntos, ¿vale? A ver, voy a acercar un poquito más. Veis un punto aquí y otro punto aquí. ¿Qué hacemos? Los tejemos juntos, es decir, cogemos los dos puntos juntos, ¿lo veis? Los dos puntos juntos, cogemos hilo y sacamos. Este que se queda aquí lo devolvemos a la aguja de la izquierda. Es muy fácil, ¿vale? El siguiente punto que hacemos es lo mismo, cogemos el que acabamos de meter y otro y los juntamos. Aseguraros de que están los dos cogidos, ¿vale? Que con tanto pelo. Lo más probable es que se pueda que eso os vaya. Cogemos hilo y sacamos. Devolvemos este a la aguja de la izquierda. Y así el proyecto entero. ¿Vale? En este caso, como es una muestra, pues muy fácil de ver. Y si os fijáis, funciona muy bien. Me vas a preguntar: ¿eh, ¿el final y si no tengo dos, qué hago? Bueno, pues es que esa es la gracia. Cuando llegas al final, vas a ver que te quedas con dos. A ver si consigo sacar este que se me ha enganchado. A ver pulso de pandereta. Vais viendo que por ahora siempre son pares, pero ¿por qué son pares? Pues muy sencillo, porque siempre devuelves uno y siempre queda otro. Cuando te quede uno, pues es tan sencillo como pasar el, el cabo del ovillo por medio y sacarlo. Ya está. Vamos a verlo cómo se hace, ¿vale? Para que no tengáis ni la menor duda, pero súper fácil. Lo que pasa que es que este ovillo con tanto pelo, pues genera esa duda, ¿vale? Y veis que no queda... A ver, veis que no queda complicado. Devolvéis aquí. Y ya el último, ¿veis? Mirar lo que os decía. Quedan dos. Bueno, esto es un, una pelusilla que va quedando, ¿vale? Eso es, eso es típico, ¿eh? Cogéis los dos juntos, sacáis, cogéis hilo, sacáis... Pero a ver, se me ha enganchado a mí, perdón. Cogéis hilo y sacáis. Y os quedáis con esto. ¿Esto qué hacéis? Cogéis el hilo del cabo, lo pasáis, tiráis, cortáis y se acabó. Y como veis, nuestro brillo queda bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que ahora vamos a pasar a la manta completa, que la tenemos ya terminada en grande, para no aburriros, pues evidentemente no lo he hecho tal cual, pero os voy a dar una pequeña idea de la medida que tiene la mía, ¿vale? Para que sepáis un poco lo que cunde esto, ¿vale? A ver. Vamos a agarrar ahí, como no entra en cámara, pues os voy a enseñar el final medido, ¿vale? Como siempre, lo di las dos medidas. Mirad, unos 80 centímetros, ¿vale? 80 o 31 pulgadas, ¿vale? También que sé que me lo preguntáis en las dos medidas: 80 centímetros y unas 31 pulgadas. Esto está un poco enroscado, ¿vale? Perdonad, porque es que. Es tan poco difícil meterlo en cámara, pero son unos 80 centímetros y unas 31 pulgadas, ¿de acuerdo? De ancho, pues aquí es lo que os digo. Todavía no he metido el otro ovillo y entonces tener en cuenta que siempre, cuando le metamos el, bordillo, el ovillo azul clarito, el ancho y el largo crecerán, ¿de acuerdo? Que luego os digo siempre lo de siempre. Mirad, unos 51 centímetros o unos casi, casi 20 pulgadas. Entonces, ¿vale? Unos 51 centímetros más o menos y unas 20 pulgadas, pero repito. Ahora vamos a pasar a meter el ovillo que hemos dicho de azul claro, por lo tanto no tenéis que dar por terminado eh, esta mantita en este tono y en este color y en este tamaño. Así que ahora procedemos a hacer el color azul y, eh, y el que es lo que es el bordillo. Ya sabéis. Ahora cogemos el otro ovillo. Que repito, podéis hacer dos colores de bombón juntos de otro tono y demás, podéis hacerlos combinados le podéis hacer dos bordillos de color diferentes lo que queráis yo en mi caso elegí este, acordaros ya sabéis, sacamos el ovillo por medio ¿vale? siempre por medio sacáis un buen trocito para que no se os enganche y yo ahora ¿vale? porque esto sí que me lo vais a preguntar voy a usar una aguja de crochet de 4 milímetros ¿vale? para hacer el bordillo yo siempre recomiendo que hagáis un nudo deslizado ya sabéis que os lo digo muchísimo porque evitáis que se suelte yo me dirigiría a donde esté uno de los cabos sueltos que todavía no he cerrado por, precisamente por este motivo. Enlazaría en el primer punto. A ver, cuidado, ¿eh? que esto, esto es lo que digo que parece un poco más complicado. Paso el hilo y ahora, a ver, que se vea bien en cámara. ¿Veis que tengo dos asitas en la aguja? Cojo hilo y saco las dos asitas. Y vamos pasando puntos alrededor. Es como un crochet, igual, vais metiendo. En punto bajo, como veis, súper sencillo, ¿vale? Procurar que no quede tirante porque el pelo se tiende a enroscar. ¿Veis? Si vais tocando un poquito con el dedo, ¿vale? Podéis ir palpando un poquito donde pueda haber el punto, ¿veis? Es que lo malo de esta aguja. Y siempre más o menos los puntos distanciados, más o menos la misma distancia. Como estáis viendo, mirad. ¿Veis? Va generando ese bordillito azul que ahora no es tan evidente. Pero cuando llevemos varias vueltas, procurar que no quede tensado, ¿vale? ¿Veis? Que se, se tiende a... entonces ir un poquito destensando, porque el pelo se enreda entre sí. Por eso os digo que no lo hagáis apretado. El pelo que pase bien, tranquilamente que pase bien, y cada X puntos, pues hacer un poquito este gesto, que es para que se, se asiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues así vais envolviendo vuestro vuestra manta. ¿Vale? Todo el rato, como veis, va sueltecito, lo estáis viendo, ¿no? No estoy apretando punto, ¿vale? Para evitar que haga un efecto muelle enroscado y se aplatane y se apelotone todo el, el proyecto, ¿veis? Por ahora no se ve muy claro ese azul, pero vais a ver que es prácticamente la misma idea y que genera un bordillo. Así que esto es muy sencillo. Lo que estáis viendo, todo lo ovillo entero. Hasta que se os acabe alrededor de la manta. Así que tenéis para un ratito. Ahora, cuando acabe, regreso, os enseño cómo me ha quedado a mí el bordillo. Y ya sabéis, si queréis más bordillo, pues es cuestión de echarle ovillos. ¿Ves? Aquí se ha un poquito, pues desenroscáis, desengancháis sobre todo ese, ese pequeño atasco que genera el pelo. Y continuáis. ¿Vale? Por eso os dije que era muy fácil el bordillo y que no importaba nada. Porque lo más básico de crochet era muy fácil. Lo que pasa es que tenéis que tener una pequeñita base de punto bajo, nada más. ¿Veis? Este se me ha ido de largo. ¿Lo veis que ha quedado muy exagerado? Pues mira, se desmonta un poquito. Cuidado que no se ve muy mal, ¿vale? Se nota claramente que me he distanciado muchísimo. No los apelotonéis, pero tampoco os paséis de distancia. Y bueno, que así hasta el final del ovillo. Nos vemos a la vuelta. Hasta ahora. Voy a, voy a explicar una pequeña duda que os puede surgir. Mirar la manta como va. Veis que va cogiendo ese tonito azul. Muy bonito, muy claro. Tenue. No es un corte sin más, sino que se ve como parte de, del elemento. ¿no? Entonces, en las esquinas, para que siga haciendo este efecto pico y no haga este efecto redondeado que luego se tiende a encorvar, yo estoy utilizando este sistema. Mirar, es muy sencillo, ¿vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta cuando tejáis todo lo ovillo Estoy llegando al final y justo cuando llego al punto de la esquina, yo en ese mismo punto doy tres: uno, otra vez en el mismo doy otro segundo punto y un tercero. Así genero como de nuevo mi esquina, ¿de acuerdo? Entonces evito mi curva para que la no se enrosque ni se dilate. Sigo tejiendo el resto de puntos ya de la, del lateral. Ya sabéis, intentar que no se enganche el pelo, ¿vale? Lo vais soltando poco a poco. Y ahora, cuando llevo ya unos cuantos puntos tejidos, lo estiro un poquito para que cuadre, ¿veis? Y se ha vuelto a generar el pico, ¿vale? Entonces, ya sabéis, si queréis que esto os quede así, tres puntos juntos, justo en el punto de la esquina. Era un pequeño detalle que me faltaba. Así que seguimos y acabamos el ovillo. Bueno, pues aquí tenéis: de largo se me ha quedado en 80 centímetros y de ancho en 55. Y hasta aquí la manta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, por fin ayudar con el dedito, que sabéis que ayudáis mucho y suscribiros para no perderos nada. Hasta otra...